Okay. Gracias. But this is something wonderful. I should be aware. It should be my son who does it. He is especially responsible of it. Para ello, la senda de la sostenibilidad siempre ha estado en el camino del Loro Parque. Ha sido una vía transitada desde sus inicios hace 50 años. Cada proyecto que planteamos, cada exhibición que se planifica, tiene como objetivo la eficiencia energética, la optimización de recursos y el respeto por el medio ambiente y principalmente el bienestar de los animales. Los esfuerzos del Loro Parque en este sentido, en materia de sostenibilidad, se reflejan anualmente en una declaración ambiental, la cual es objeto de una auditoría externa, y dichas auditorías tienen como objetivo principal permitir el mantenimiento de estas certificaciones, tanto ISO 9001, 14001 en medio ambiente, EMAS, y la certificación Biosfera que alinea la compañía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Para elaborar esta evaluación ambiental anual, medimos todos aquellos conceptos que tienen impacto en el medio ambiente, en el entorno y en la operación de la compañía. Medimos consumos, tanto electricidad, combustibles, gases refrigerantes, papel y madera, viajes en avión, agua. En este concepto de agua tenemos que decir que el Loro Parque consumió en 2022 418.000 metros cúbicos de agua. De esos 418.000 metros cúbicos de agua, 150.000 fueron generados a partir de las plantas internas de ósmosis inversa a partir de agua salada. Con lo cual, intentamos también que nuestra huella hídrica sea la menor posible. Medimos los residuos, tanto sólidos urbanos, cartón y papel, envases ligeros. Pero hay más detalles que marcan la diferencia en el Loro Parque. Priorizamos el consumo de productos kilómetro cero, tanto de la zona como de nuestros propios cultivos ecológicos. El Loro Parque cuenta con espacios certificados por el Gobierno de Canarias como ecológicos. Como ya comentó el señor Kisling, reducimos el uso del plástico de un solo uso casi a un 98%. Generamos el agua dulce, eliminamos el aceite de palma en todas las freidoras del parque. Tan solo quedan pequeñas partes de aceite de palma en los chocolates, porque son las formulaciones normales de los proveedores. Pero ese aceite de palma que sí tienen esos chocolates está certificado como de origen responsable y sostenible. Generamos compost dentro del parque con los restos de poda que se generan. Segregamos todos los residuos para que el tratamiento posterior sea lo más correcto posible. Usamos un uso responsable de todos los recursos, adquisiciones y demás. Y procuramos contar con maquinaria de la mayor eficiencia energética posible para minimizar el consumo eléctrico y energético. ¿Y cuál es la clave de esta huella negativa de carbono? Básicamente es la energía renovable. Se comenzó en Icor con 2 megavatios, se continuó en Salinetas con otros 4 megavatios. En total 6 megavatios que con estas plantas en el año 2022 se generaron 12.700 megavatios de electricidad verde. Bueno, y seguimos sumando. Loro Parque, dentro de su parque, en los techos habilitados y donde podíamos poner una placa solar, ahí se puso. Y estamos generando 243 kilovatios más de generación de electricidad verde. En el Poema del Mar, por ejemplo, contamos con una planta de 158 kilovatios también. Bueno, y para apoyar esta línea de trabajo, esta línea de sostenibilidad, no podíamos optar por otro proveedor de energía, de electricidad, que no nos garantizara que esa electricidad fuera también de origen renovable, y así lo hemos hecho. El Plenitude es un actor, un distribuidor de electricidad que tiene garantía de origen sostenible toda su producción eléctrica, y es el proveedor que tenemos contratado actualmente. Bueno, cuando
estamos especialmente empeñados en el Gobierno de Canarias de que es necesario que avancemos en la descarbonización de nuestro territorio, y para eso el papel que juegan las empresas es vital. Es imposible descarbonizar Canarias si no se descarboniza la economía, y es imposible descarbonizar las economías si las empresas no se toman en serio la ruta de la descarbonización. Y cuando hablamos de una empresa de la importancia que tiene el Oro Parque, no por lo que supone para Canarias desde el punto de vista turístico, sino también por lo que supone desde el punto de vista de la economía que se mueve en torno a Canarias, pues que se alcance este hito es realmente importante. No es fácil para nadie poder alcanzar y convertirse en una empresa con huella de carbono negativa cuando hablamos de una empresa con las magnitudes de todos los niveles que mueve el Oro Parque. Pues el esfuerzo es importante, ¿no? Porque no solo hablamos de, cuando hablamos de una huella de carbono negativa, hablamos de un tratamiento exquisito de sus aguas, un tratamiento exquisito de sus residuos, hablamos de un tratamiento exquisito de los proveedores que le suministran la materia prima, y por lo tanto el Gobierno de Canarias no podía otra que hacer un reconocimiento específico al Oro Parque por haber alcanzado este hito que para nosotros es muy importante también. Por lo que supone, sabemos que el Oro Parque es un punto obligado de visita para todos los turistas que vienen a Canarias. Y por lo tanto, cuando Canarias quiere transmitir a ese turismo de que es un territorio comprometido con la sostenibilidad, nada mejor que lo vean de experiencia propia en una empresa ese compromiso con la sostenibilidad. Bueno, la valoración para mí es que se puede notar en estas actuaciones nuestro gran interés que tenemos en la protección de nuestra tierra. Y esto lo hacemos en todo que es nuestro entorno, tanto con los animales como con la flora, como en el uso de plástico o en el consumo de energías.